iba a hacer un vivo. Estoy esperando a que se conecten algunas personas más para agradecer y mostrar los regalos que me hicieron, que fueron un montón. Perdón la cámara, listo, ahí vamos mejor. Está medio informal todo esto, pero quería agradecerles porque ayer me sentí muy, muy querido, muy regalado también. Me encantaron todos los regalitos y quería mostrar porque me escribieron de muchas partes del mundo. Y es una época cosa, de Estados Unidos, de Rusia, de Brasil, de Chile, de Perú, de México, de Ecuador, Colombia, de acá de Argentina, obvio. Bueno, de varias partes de Argentina. Y quería agradecerles porque por ahí cuelgo un poco y por ahí no demuestro tanto el día a día, pero estoy siempre súper agradecido y me acompañan desde hace un montón de tiempo. Así que estaba emocionado. Ayer fue un día muy, muy especial, me hicieron sentir muy especial. Ahora estoy con mi hermana, con mi mamá, que fueron dos sorpresas hermosas y dos regalos que fue lo más lindo del cumple también. Y no puedo pedir más. Hacer lo que me gusta, estar con ustedes, compartir con la familia. La conexión más o menos. Bueno, y acá mi hermana se ofreció para mostrar. Ahí estoy mostrando a ella. Acá está. Hola, mami, saluda. Hola. Saluda. Yo te hago de asistente. Ella es mi hermana. Muy linda, muy talentosa, canta bárbaro. Y ahora va a salir su disco. En realidad ya está su disco. Pero falta que el arte. El arte. Pero las copias están. Las copias están. ¿Cuántas? Mil. ¿Qué copia? ¿Pero por qué, Memi? Porque ahora tu concurso era. Porque. Ay, no sé, hablarle a la cámara. Hablale un ratito, nomás, para que te conozcan. Porque el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, promueve las réplicas, hacer réplicas y hacer colaborar con los artistas independientes. Así que me gané un vale para hacer mis réplicas. Así que me falta el arte. Vamos, sí. Ahí, tac. Bueno, ese es mi hermana, estoy muy orgulloso. Y bueno, ella. Yo tengo de asistente. En este caso, va a ser de cámara. Camarógrafa. Así que. Vamos a arrancar, ahí está. Bueno, ayer vino Nico, vino Michi, vinieron varias chicas que algunas no veías un montón. Y a una también la conocí ayer, de hecho, desde hace 8 años, me decía. Bueno, acá es uno de los regalos que está buenísimo. Este. Una especie de portarretrato, pero con varias fotos incluidas. Acá una foto nuestra, Memi, mira, está buenísima. Mira qué linda. Una foto del trío Ferpeto de Media Pila, que esta vez la fuimos a saludar a Manu, fuimos con Guido. Este es con Male en uno de los conciertos de Soy Luna, en la canción Decirte lo que siento. Y acá, tremenda foto épica de Peter Punk, con Juan y con Guido, Lu, Fran y yo. ¿Tenés quién te hizo este regalo? Pelo colorado. Por ahí, ¿o listo, no? Cama así. Y acá. No tenemos quién hizo este regalo. Creo que me lo regaló Michi. Creo que es para mí. Creo que es de Michi. Gracias, Michi. Creo que es tuyo, si no me equivoco. Bueno, este está buenísimo. Yo voy a guardar todos. Ay, ah, encima estos brochecitos están. Sí, divino. Algo que te gustan las cosas. Petito. Bueno, y este que a la Memi, a mi hermana, le había gustado desde el Vamos. Ay, es divino. Toda la temática de Marty y de Zebra. Está buenísimo. Y este ahí, es increíble. Por ahí alguien pone fue Nico, pero no sé si... Ah, fue Nico. Fue Nico el del regalo. No sé, alguien pone... Asomate, no pasa nada. Está mi mamá y la vergüenza. Bueno, simplemente para que sepa. Bueno. Fue Nico, fue Nico. Ponen, dice. Fue Nico Eu, ponen. Ah, Nico. Maestro Nico, un abrazo, Nico. Muchos regalos me hiciste. Y este me hicieron, o sea, lo armó Nico con las chicas, pero sé que son de un... Porque acá, si logran ver, se ven, por ejemplo, el de Matilde, que sí nos conocimos en París. Ella mandó su mensajito, abrimos algunos, pero los volvimos a poner para ser ordenados. Pero todos los mensajitos los pusieron en esta forma como de... ¿Cómo sería? Mensaje... Como de, sí, mensaje en la botella. Es un mensaje en la botella, falta el barco nomás. Y acá están, bueno, nada, ¿de qué países? De Chile, de Brasil, de Argentina, de España, sí. Matilde de Francia, acá también. Bueno, está tremendo esto, está buenísimo. Y con la temática de Marty. ¡Cawabunga! Ese va acá. Después, también Michi me regaló esto. Yo también te quiero, gracias. Tremendo, riquísimo. Ya mi hermana, qué bueno. Ya vamos a acecharlo. No.
Después acá también me habían regalado unas cartas. Acá, más chocolates. Un primo de Marty. Creo que andan por las mismas cadenas. Este es blanco con rayas negras. Sí. ¿Ustedes qué opinan? Una pregunta. ¿Marty es negro con rayas blancas o blanco con rayas negras? Bueno, me encantó esto. Tremendo. Qué bueno. Tremendo style. GB, feliz cumple, la guitarra, todo el forrado. Y acá, bueno, son dulces. Gracias, porque me encanta. Y son miles de cartas de fanáticas también que me vienen siguiendo. Anotaciones, recuerdos, mails también. Bueno, hay un montón de cosas acá. Todavía, en serio, que no lo abrimos del todo porque hay muchísimos dulces. Y a veces que lo abrimos vamos comiendo y después nos olvidamos de seguir. Este es un regaliño también de Marty. Toda la customización es increíble. Mira. Bueno, esta pipa no la había visto. Yo no veo una pipa. Viene ahí. Bueno, y este también. Ay, qué bonito. Este sí es Marty. Y tiene la boquita medio de cotet también. Falta sonreír un poco más. Este está más sorprendido. Qué gato. Bueno, tremendo esto. Después también. Bueno, acá son más regalos de dulce, chocolates. Un montón de cosas que me regalaron del viejo oso, bueno, de... ¿Este tenés? ¿De quién te lo regaló? No, aquí estos fueron los chicos también del elenco. Ah. Que dicho sea de paso, me armaron todo el camarín, me lo customizaron. O sea, ustedes vieron lo que subí, pusieron globos, tiras. Hoy estaba de Marty y chocaba todo. Con los pelos, con la... Bueno, y hoy la vi a Yanni, que Yanni me sigue hace un montón. Me regaló un libro increíble, además de los dulces, que siempre vamos con los dulces. No sé por qué me regalaron así, pero... Mira el libro que me regaló. Yo soy fanático de River y él es Gallardo, que es nuestro técnico y para nosotros es Napoleón, como le decimos. Y acá es como una especie de biografía de estos años. Y gracias, Yanni. Tremendo, tremendo regalo. Es un librazo. Gracias. Y bueno, creo que... La torta falta. Sí, la torta, que también me la regaló Nico, que es una torta de River, que la guardamos en la heladera para mantenerla. Pero está bárbara. Tiene además el 29 y también, Nico, de River. Y también, Nico, que sigo teniendo la bandera que me regalaste, la primera vez que fuiste a Madagascar, que es así. ¿Es así? ¿Está bien, Mami? A ver, no. Ah, sí, está bien. Está buenísimo. Ay, qué linda. Tiki. Divina. Gracias. Gracias por todo. La pasé increíble. Espero haber contestado todos los mensajes. O si no, un mensaje medio genérico. Ahí, pero a veces... Ahí ponen. Fíjate que Nicolás te mandó un llavero de River con forma de mate. ¿Puede ser? ¿Ah, sí? No lo... Seguimos buscando igual, ¿eh? La verdad es que estuvimos poco tiempo acá porque nos fuimos... Bueno, nosotros nos encanta comer. Fuimos a comer. Volvimos medio tarde. Y hoy a la mañana nos levantamos, desayunamos un poco y me fui a la función, así que mucho... Bueno, este regalo es increíble también, parece que no es nada, pero es la guitarra de Dave Grohl, del cantante Foo Fighters. Increíble llavero. Y después me voy a fijar más cosas, pero bueno, es más o menos eso, es un montón. Hay que indagar en todo esto, hay que leer. Nos vamos a sentar después a leer y a ver todo, pero quería agradecerles por tanto amor, por los regalos. Y bueno, a seguir en contacto, se viene un año muy lindo y seguiremos dando noticias, poniéndonos al día y compartiéndonos, disfrutándonos. Bye bye.